Somos objetivos en nuestra percepción del mundo cuando dejamos de ver las cosas a través del ego. El ego es nuestro peor enemigo porque con sus elucubraciones nos aleja de la realidad. En la actualidad, las relaciones humanas están contaminadas por la intromisión del ego que, desde tiempo inmemorial, entorpece el entendimiento entre las personas. La fraternidad y la amistad universal pueden manifestarse cuando somos capaces de mirar más allá de nuestro ser limitado. Y descubrir en los demás la misma esencia que nos impulsa a compartir un mismo sentimiento de plenitud. Todo el sufrimiento que el ser humano es capaz de provocar podría evitarse si hubiese una comprensión auténtica de nuestra verdadera naturaleza. Provocar sufrimiento en los demás no hace más que encadenarnos al ego, que con su voracidad nos hace más dependientes de él y menos libres. La auténtica libertad supone tomar en nuestra vida las decisiones más adecuadas para la consolidación de nuestro ser interior, sin la interferencia del ego. Cuando se es capaz de percibir la verdadera esencia, surge un sentimiento de plenitud y felicidad que puede ser compartido con otras personas sin ningún tipo de conflicto. Entonces es posible ver el reflejo del ser en todas las cosas. Todo lo que ocurre en nuestra vida puede ayudarnos en nuestra evolución espiritual si somos capaces de tomar la decisión correcta en cada situación. Se produce una armonización entre lo espiritual y lo material, y los acontecimientos de la vida difícilmente llegan a perturbar el estado de serenidad interior.